Pues muchísimas gracias, presidente de Ole Estepa, director general, alcalde, presidente de la denominación de origen Estepa, secretario general y a todos. Muchas gracias por esta invitación a estar hoy aquí. También por haber podido visitar las instalaciones y conocer de primera mano la base del éxito de Ole Estepa, que es sin ninguna duda una marca líder en la producción de aceite de oliva virgen extra de alta, no, de altísima calidad. Esta es una aventura, la suya, ¿no?, que comenzó hace ya casi 30 años cuando las almazaras de la provincia constituyeron Ole Estepa y precisamente con este objetivo, ser una referencia en calidad, y lo han logrado. Aunque el afán en Ole Estepa, yo lo he visto hoy, el afán de hacer las cosas bien y cada vez mejor no tiene fin. Y eso siempre rinde buenos frutos. Y así es como se alcanza la prosperidad por la cual trabajamos desde este Gobierno, haciendo las cosas bien para el sector agroalimentario español y en particular para el sector olivarero, que tantísima importancia tiene en nuestra economía. España es una gran potencia agroalimentaria y además tenemos una gran reputación mundial. Lo tiene nuestra producción en el campo y lo tiene también nuestra gastronomía. Somos el octavo exportador mundial de alimentos y un año tras otro líderes mundiales cada vez más en producción y en exportación de aceite de oliva al mundo. Para seguir mejorando, hemos contado en todo este tiempo con una muy estrecha colaboración con la interprofesional del aceite de oliva, también de la aceituna de mesa, para poder atender las necesidades del sector y para garantizar su porvenir, porvenir del cual dependen esta y muchas comarcas españolas, pero esta muy especialmente, y de ello depende al final el conjunto de la economía española. En estos tres años que ya casi lleva este Gobierno, se han emprendido muchas actuaciones y yo creo que podemos decir con absoluta certeza que hay un antes y un después. Y bueno, pues yo quiero hacer un poquito de recorrido en el tiempo para ver en tan solo tres años qué es lo que ha hecho el Gobierno y qué es lo que ha hecho el sector. Y yo quisiera remontarme un poquito atrás y situarme el 12 de octubre del año 2011, cuando la Comisión propuso su propuesta de reforma de la política agrícola común, que era tremendamente negativa para el olivar español, y en un momento también en el año 2011 y 2012 en el cual teníamos los precios más bajos de los últimos años, hasta el punto de tener que activar entonces en dos ocasiones el mecanismo de almacenamiento privado para 100.000 toneladas. Fue de las primeras gestiones que hizo este Gobierno para el sector del aceite de oliva. No éramos capaces de absorber la producción de entonces y hubo que pedir dos almacenamientos privados para el aceite de oliva virgen y para el aceite de oliva virgen extra. Entonces, a la situación de mercado se sumaba la preocupación para muchos, para todos los agricultores, y estoy segura de ello, del mantenimiento de los fondos de la PAC. Yo creo que lo que pesaba en todas nuestras cabezas era, ¿habrá PAC más allá de 2013? O la siguiente pregunta que nos hacíamos es, ¿de cuánto será el recorte? Nos estábamos jugando cerca de 1.000 millones de euros al año para el sector del olivar, que son 1.000 millones al final, que son garantía de supervivencia y de sostenibilidad económica y bueno, pues sobre todo también social para tantas familias que viven de este cultivo. Era una preocupación sin duda muy justificada, porque lo que la Comisión nos proponía era una tasa plana para todos los cultivos y además nos permitía que entraran muchas más hectáreas, muchos millones de hectáreas que pudieran ser beneficiarias de ayudas, las que todavía tenían un presupuesto por asignar, pero que sabíamos o esperábamos o temíamos que iba a ser menor, luego menos dinero a repartir entre más. Y esto, pues al final, ponía en grave riesgo la rentabilidad de las explotaciones olivareras. Y esto era tanto como pasar pues, de los 500 euros por hectárea de media que tiene de apoyos del sector a 126, que eran los análisis que hicimos desde el Ministerio. Al final, una pérdida de 700 millones de euros al año para el olivar, 600 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y además, la Comisión nos proponía
que parte de estos fondos, el 30%, se los daría solamente si se cumplían unas exigencias medioambientales para los cultivos leñosos que eran muy difíciles de cumplir, o para cumplirlos, desde luego, se nos exigía a los agricultores mermar los ingresos por el incremento de costes en las explotaciones del olivar. En cuanto a las herramientas de gestión de mercado, en un momento, como digo, que el mercado del aceite de oliva tenía sus dificultades, pues no se recogían los niveles de precios de desencadenamiento para el almacenamiento privado y solamente se contemplaba la posibilidad de regular la oferta por parte de las interprofesionales y se dejaba fuera a las organizaciones de productores. Y esta era, este es la descripción de la situación en el año 2011, preocupaciones con un mercado que no estaba bien y enormes preocupaciones con lo que la PAC podía dejarnos hasta el año 2020. Así que teníamos que cambiar radicalmente este rumbo y a eso pues, se puso desde el primer día este gobierno. Y dedicamos 18 meses, que nos supuso la negociación de la PAC, de muchísimo análisis, de muchísimo diálogo, de muchísimas reuniones, de muchos viajes para cambiar esta situación, pero logramos cambiar la situación. Y en febrero del año 2013, el primer obstáculo que teníamos que saltar lo superamos con enorme éxito y logramos, en un momento de restricción de presupuestos, hay menos dinero para la PAC del que había en el periodo anterior, pero no es así para España. España cuenta con 47.000 millones de euros hasta el año 2020 y esto nos da este horizonte de estabilidad que el Gobierno quería para los productores, para sus explotaciones, para sus rentas hasta el año 2020. Y además se negoció una reforma de la PAC en la cual el olivar fue siempre la gran prioridad y nosotros, afortunadamente, Miguel Arias Cañete invitó al comisario a sobrevolar este maravilloso mar de olivos y cambió la percepción y entendió cuáles eran los problemas que su propuesta traía para los olivos españoles. Conseguimos una convergencia interna muy reducida, mucho más reducida, se limitó la entrada a nuevas superficies, el modelo de regionalización se defendió también para priorizar y para beneficiar al olivar y gracias a estas reformas los olivicultores tendrán unas ayudas muy similares, siempre con alguna oscilación en positivo y en negativo, exactamente igual, una foto fija no habrá, pero desde luego las ayudas serán muy parecidas a las que se vienen percibiendo ahora y se tiene asegurado el cobro del pago verde sin tener que cumplir requisitos adicionales. Se consiguió también un régimen específico para los pequeños agricultores, aquellos que cobran menos de 1.250 euros al año, pues van a mantener, eso sí, su foto fija hasta el año 2020. Y además, en la regulación de mercado, en la Organización Común de Mercado Única, se introdujeron estos precios que nos garantizaban y nos facilitaban el desencadenamiento del almacenamiento privado, lo cual esperemos, y con la buena trayectoria que ha seguido el sector a lo largo de estos 3 años, no tener nunca que recurrir a ellos, pero hemos reforzado las garantías de que si esto fuera necesario, el desencadenamiento será más fácil y hay que hacer un reconocimiento obligatorio, como queríamos, para las organizaciones de productores y también las interprofesionales. Así que yo creo que no exagero lo más mínimo si yo digo que el olivar podría haber sido el gran perjudicado de la reforma. Es el sector, junto con la ganadería, que mayores preocupaciones nos despertó. El olivar ha sido el gran beneficiario de esta reforma de la política agrícola común y que hemos hecho una reforma a la medida del olivar. Y en paralelo a esta tranquilidad que nos dan las rentas comunitarias, hemos trabajado también en medidas en el ámbito nacional para mejorar las condiciones del mercado, para mejorar la rentabilidad que directamente de las explotaciones perciben los agricultores. En el año 2012 impulsamos la adecuación de la normativa fiscal al escenario de bajos precios que había entonces, incremento de costes que había caracterizado al sector en los años anteriores. Se rebajó la carga fiscal para los agricultores, rebajando el índice de módulos del 0,32 al 0,26, pero aunque se planteó como una medida coyuntural por un año definitivo, el Gobierno lo dejó estructural, es decir, desde un punto de vista impositivo, el aceite de oliva está mejor tratado
y ya para siempre de lo que estaba antes del año 2012. Esto significa una reducción de 40 millones de euros de la base imponible, a la cual pues, en ese mismo año hubo una disminución adicional. En el ámbito concreto del aceite de oliva, yo creo que hay que también destacar una medida largamente demandada y de la cual Óleo Estepa ha sido siempre firme defensora, que es la prohibición de los envases rellenables en el canal de hostelería de la restauración y las empresas de catering. Esto es algo que este Gobierno quiere hacer irrenunciable, que es defender la calidad y defender la información que se suministra a los consumidores para que sepan apreciar, diferenciar y remunerar la calidad. Impulsamos también un convenio de colaboración con los representantes de las principales cadenas de distribución, con el sector industrial, con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas para mejorar la calidad del aceite de oliva y para mejorar la promoción. El objetivo es que todos los componentes de la cadena de comercialización del aceite de oliva juntaran sus fuerzas para garantizar la calidad del producto, para resaltar el valor saludable, lo positivo que tiene el aceite de oliva para nuestra salud y que lo conozcan los consumidores también en los mercados internacionales. Y además hemos promovido cambios de enorme calado, absolutamente atajando los problemas estructurales del sector, que es, bueno, atendiendo a demandas históricas y que también afectan de manera importante al olivar y que al final persiguen lo que nosotros estamos trabajando, que nuestros sectores sean más competitivos. Y para ello se aprobaron dos leyes muy importantes, la de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la de fomento de integración cooperativas, a la cual pues, se ha referido el presidente. La primera, lo que pretendemos ordenando las relaciones comerciales a lo largo de la cadena es mejorar el equilibrio, dar más transparencia a las relaciones comerciales y evitar las prácticas comerciales abusivas que a partir de ahora están definidas, tienen una sanción aparejada y tenemos un organismo en el Ministerio de control y de sanción para que si alguien comete una práctica comercial abusiva, pues sepa que tendrá que hacer frente a la correspondiente sanción. La Ley de Integración Cooperativa lo que pretende es favorecer la constitución cooperativa de ámbito supranacional, en el sentido de que, bueno, pues que en el ámbito autonómico ya cada comunidad autónoma tiene sus propios mecanismos, nosotros ahí no podemos intervenir, pero sí facilitar cuando quiere haber una integración entre cooperativas de distintas comunidades autónomas que puedan ganar dimensión, que se puedan profesionalizar y que a partir de ahí pues, puedan acometer funciones de innovación, funciones de internacionalización y al final pues, desarrollar todas sus capacidades y dar mayor rentabilidad a sus socios cooperativistas. El panorama que se abre con estas dos leyes nada tiene que ver con lo que venía sucediendo en el sector agroalimentario español. Necesitaban estas herramientas para que toda la cadena, desde el productor, envasador, toda la comercialización, fuera más competitiva y más eficiente, y esto solo lo será si lo son todos y cada uno de sus eslabones. Y a esto contribuyen también otras iniciativas muy importantes puestas en marcha en estos tres años, una de especial importancia de la mano del Ministerio de Economía y Competitividad, que ha sido trabajar desde el primer día en reforzar la internacionalización de nuestras empresas para vender más productos en más mercados, con más valor añadido y más cantidad y en mejores condiciones. En nuestro mercado, el mercado de los productos que producimos en España, no es España, es el mundo, y es Óleo Estepa lo sabe muy bien. Y bueno, este es un poquito un resumen de todo el trabajo o parte del trabajo que hemos hecho a lo largo de estos tres años, pero esta tarea de garantizar la prosperidad y la viabilidad del sector del olivar español no es solo tarea del Gobierno, no estamos solos y no hemos trabajado solos, todo lo contrario. Hemos contado siempre con el valioso apoyo y con la colaboración de la interprofesional del aceite de oliva, que está trabajando bien y que está sirviendo además de referencia para otros sectores. Gracias a sus acuerdos sobre la extensión de norma, el sector ha dispuesto de una dotación económica
para a lo largo de estas campañas realizar actividades de promoción fundamentales del aceite de oliva para mejorar la información y el conocimiento sobre las producciones, sobre los mercados y poder así ordenarlos. Y esto es fundamental en los tiempos que corren de este mercado tan global que es el mundo y que, como digo, es el mercado de nuestras producciones. Y que también gracias a la iniciativa de la Interprofesional del Aceite de Oliva, la Comisión Europea ha aprobado hace unos meses dos programas destinados a desarrollar acciones de información y acciones de promoción tanto en el mercado interior y como en países como India e Indonesia, países que suman 1.500 millones de habitantes, 1.500 millones de potenciales antes o después consumidores de nuestro aceite de oliva y donde pues hay que hacer también un trabajo importante para que nos conozcan y vayan aumentando su consumo. Todas estas iniciativas al final del sector y del Ministerio han dado un impulso y un ánimo al sector y esto nos lo cuentan las cifras. Hemos sido capaces de gestionar una cosecha récord de 1.800.000 toneladas. Y vuelvo a decir que hace tres años, una producción muy inferior a esta, no éramos capaces de absorberla y tuvimos que pedir dos almacenamientos privados. Tres años después, el sector ha sido capaz de gestionar 1.800.000 toneladas. Ha sido capaz de exportar más de 1.100.000 toneladas. La comercialización de este año ha sido casi un 25% superior a la media de las campañas anteriores. Es decir, este es un año en el cual el sector se ha demostrado a sí mismo que es capaz de batir un récord detrás de otro en positivo. Y bueno, pues España ha significado este año un tercio del consumo mundial de aceite de oliva con nuestras exportaciones. Y esto, si lo hubiéramos dicho hace solo tres años, cuando yo dibujaba este panorama en el año 2011, nadie se lo hubiera creído. Con lo cual, yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de este antes y este después de octubre de 2011, donde todo era, bueno, pues una enorme inquietud por las ayudas de la PAC, por la gestión de nuestro mercado. Y hoy, el sector del olivar, gracias a los apoyos que recibe, gracias al trabajo y al esfuerzo de calidad de los que lo integran, está dando un ejemplo a España y un ejemplo al mundo de lo que se puede lograr cuando se pone empeño en ello. Nos falta ahora, bueno, que entre todos utilicemos las herramientas de las cuales disponemos, estas que yo he citado, sacarles el mayor partido para cada vez vender más y con mejores precios. Con estas credenciales, con esta trayectoria, como digo, en tan solo tres años, yo creo que hay motivos para afrontar el futuro del olivar con la confianza de que, igual que hemos sido capaces de llegar hasta aquí en tan poco tiempo, cualquier reto que se nos plantee de futuro vamos a ser capaces de superarlo. Para conseguir lo que uno se propone, lo primero y fundamental es creer que se puede conseguir y, por supuesto, acompañarlo de trabajo y compartir objetivos, como es el caso del sector y de este ministerio, que es apuntar cada vez más alto. Y así, cooperando, se alcanzan metas que pueden parecer imposibles, como las que el Estepa ha logrado en estos casi 30 años a base de confiar en sus capacidades, en las capacidades de sus socios cooperativistas, de aplicarlas con talento y de reportar tanto beneficio a las 4.500 familias que integran Olestepa, haciendo, bueno, pues de la excelencia en la calidad las señas de calidad, consolidando un prestigio en el mundo del aceite difícilmente superable. Y yo antes, cuando íbamos visitando las instalaciones, decía que cuando Olestepa nunca falla en la calidad, nunca falla por algo es, las casualidades no existen, existe el trabajo y el compromiso. Así que como bueno, yo he tenido la suerte hoy de visitarlo, quiero terminar felicitando muy sinceramente a Olestepa por el ejemplo que significa para el resto del sector olivarero, felicitando a todo su equipo al cual he tenido
bueno, pues la suerte de conocer y aprender en este ratito previo a este momento a todos los agricultores que estáis hoy aquí y deseando a todos que la campaña oleícola que da comienzo en estos días tenga los resultados acordes con la extraordinaria calidad del aceite que sabéis producir. Muchas gracias.